Hola, Eli. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro. Estás pintando la casa de color rosa. Un color bonito. Sí, claro. Muy bonito. Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo. Hola, Pocoyo. Hola, Pato. Hola. A Eli todavía le falta bastante por pintar. Le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Parece que le encantaría que le ayudasen. ¡Pintar! Eli, te quedó una casa muy rosa. ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? Pintar. Ahí está. Un buen bote de pintura rosa. Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. Insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No! ¡Azul! Pato pintó un retrato tuyo en la pared, Eli. Pero Eli, puede que no esté mal pintar con otros colores. ¿Un tejado rosa, Eli? Pero Pocoyo... ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizás deberían... Calma, chicos. Si no se tranquilizan, nunca lo arreglarán. ¡Qué desastre! Ahora sí que deberían hacer algo. Buena idea, Eli. Pueden pintar un trozo cada uno.
Ah, perfecto. Ahora sí, la casa quedó preciosa. ¡Hasta la próxima! Estaba el señor Don Pato sentadito en su tejado, cuac, 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 sentadito en su tejado. Colores. Hola, Pocoyo. Hola. Ah, bloques. Qué divertido. ¿Qué es esto? Amigo. ¿Tienes nuevos amigos? Son muy coloridos. Dari, 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 dari. Ese es azul. Y ese amarillo. Y ese verde. Y ese es rojo. ¡Amigos! ¡Espera, Pato! ¡Espera! Veo que le vas a mostrar a Pato. ¿Amigos? ¿A dónde fueron? Profesor Pato. Hola, amigos. Bienvenidos a otra lección con el Profesor Pato. El Profesor Pato dice que cuando hay sol y lluvia,
algo maravilloso aparece. ¡Un arco iris! ¡Hermoso! ¡Arco iris! ¡Bien hecho, oruga! Pájaro bebé, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Alguien puede ayudarle a Pájaro bebé? ¡Arco iris! ¡Es un arco iris! Parece que el alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Arco iris! ¡Estupendo! Aprendimos acerca del arco iris. La lección fue aprobada por el profesor Pato. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Amigo? ¿Todavía no has encontrado a tus amigos, Pocoyó? ¡Ahí hay uno! ¡Ahí está! ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué color buscar? ¡Amarillo! ¡El amarillo! ¡Amarillo! ¡Ahí hay uno! ¿De qué color es? ¡Azul! ¡Es azul! ¿Y ahora qué color? ¡Verde! ¡Es verde! ¿Y ahora qué color debe buscar Pocoyó? ¡Rojo! ¡El rojo! ¡Pato! ¡El menú de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar. Una... naranja. Muy bien. ¡Una naranja! ¡Cielos! Bien, ¿qué tal un trozo de sandía? ¡Un trozo de sandía! ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¿Alguien puede decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Uno! ¡Un corazón! ¡Así es! ¡Uno! ¡Mira, Pato! ¡Estos son los nuevos amigos de Pocoyó! ¡Dori, Dori! ¡Dori! 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 ¡Rojo! ¡Dori! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Maravilloso! ¡Qué amigos tan coloridos tienes, Pocoyó! ¡Vamos a cantar! Rojo, azul, amarillo, verde. Colores que hoy están. Rojo, rojo, azul, azul, amarillo, amarillo, verde, verde. Rojo, rojo, azul, amarillo, amarillo, verde, verde. Rojo, rojo, azul, azul, amarillo, verde, verde. Arco iris. Chiquitita subió el tejado, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó.
La araña chiquitita subió el tejado, la lluvia cayó y la pobre resbaló. El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al tejado. La araña chiquitita subió el tejado, la lluvia cayó y la pobre resbaló. El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al tejado. La araña chiquitita subió el tejado, la lluvia cayó y la pobre resbaló. El sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al tejado. La araña chiquitita volvió al tejado. La casita de Eli. Hola, Eli. Una casita hermosa. La puerta. El techo. El techo está encima de la casa. Y una ventana. Maravilloso. Hola, Pato. Hola, Pocoyo. ¡Casita! Una casita. Así es. Deben tener cuidado. Es la casita de Eli. Pocoyo. Pato, ten cuidado. ¡Oh, cielo! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, 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 mía! Oh, tenemos problemas. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! Una lámpara. Una llave. Llave, 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 esa llave, llave. Un teléfono. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato qué es eso? ¡Techo! ¡Es el techo! ¡Techo! ¡El techo! ¡Muy bien! ¿Alguien puede decirles qué es esto? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La ¡Sí! puerta! ¡Correcto! ¿Y qué es esto? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Bien! ¡Construimos! ¡Buena idea! ¡Tada! Esto no está nada bien. Pobre Eli. ¡Animales! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyo.
Oh, veo que te estás concentrando en el dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? No. Conectemos más puntos. Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Muy bien! ¡Ah! Así está mejor. El techo va encima de la casa. ¡La ventana! ¡Ahí va la ventana! ¡Bien! ¿Y la puerta? ¡Ahí va la puerta! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Yipi! ¡Qué casita tan hermosa! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Hagamos una casa con paredes y techos y también una puerta y luego una ventana. Con paredes y techos y también una puerta y luego una ventana. Mira, pato es amarillo, como amarillo es el sol. Como las papas fritas y también como el limón. Azul es el color del cielo y el gorro de Pocoyo es su color favorito y le gusta un montón. Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color. Rojo, azul, verde y amarillo, todos juntos es mejor. Rojos son los tomates y los carros de bomberos. Rojo es el color de pulpo y el color de los cangrejos. Nina siempre va de verde, verde es la naturaleza. Verdes son las hojas del árbol, las manzanas y las peras. Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color. Rojo, azul, verde y amarillo, todos juntos es mejor. Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color. Rojo, azul, verde y amarillo, todos juntos es mucho mejor.
Hola a todos. ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús. Miren, aquí está. No se preocupen, todavía hay otro autobús hoy. Y aquí viene. Vaya, ese sí que era el último autobús. ¡Qué lástima! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Bien hecho, Nina! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué divertido! Pero parece que Pato no se encuentra muy bien. Ahora le toca a Eli. ¡Genial, Eli! Montaste una pista de obstáculos para jugar. Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tengan cuidado! Están subiendo demasiado.
¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! El cuento. Hola, Pocoyo. ¿Qué haces? Hola, cuento. ¡Leer un cuento! ¡Qué gran idea! Mira, tiene una manzana roja, un auto rojo, una mariquita roja y un corazón. ¡Rojo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Y un Pocoyo rojo! ¡No! ¡Pocoyo azul! ¿Estás seguro? No, Pocoyo, es amarillo, como tú. ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli amarilla! ¡Amarilla como el cuento! Sí, Eli. Es que Pocoyo tiene un cuento mágico y cuando pasas las páginas, todo cambia de color. ¡Qué buena idea, Eli! Vamos a buscar a Pato. ¡Sí, Pato! Hola, Pato. ¡Pato! Igual tenemos que explicarle a Pato que, gracias al cuento, ahora todo va a ser azul. ¡Pato azul! ¡Ay! ¡Pareces un arándano con pico! Quiero decir que creo que deberías mirarte en un espejo. Pero Pato, si es un azul precioso. Ahí tienes razón. Un pato debe ser amarillo pato. O verde. ¡Verde! La verdad es que es un color muy favorecedor, ¿verdad, Chip? No, vaya. Eli dice que ahora el cuento le toca a ella. No, mi cuento. ¡Naranja! ¡Qué hermoso color para una elefante! ¡Mío! ¡Morado! Me temo que Eli y Pato no están muy contentos con ese color. ¡Chicos, chicos! ¡Mi cuento, no rosa! ¡Ah! ¿Pero cuántos colores tiene ese cuento? ¡Alto! ¡Mi cuento! ¡Guardar! ¡Uy! Ahí va, se fue la luz cuando guardaste el cuento. ¡No! ¡Se han cambiado los colores! A ver, Pocoyo, ¿no se te ocurre cómo solucionar esto? Me refería a compartir el cuento. No, ¡mi cuento! ¿Ah? ¿Ah?
Vamos, Pocoyo. Además, si compartes el cuento, quizás se ordenen los colores. Pues no. ¡Mío! Y aquí vamos otra vez. ¡Por fin! ¡Mira, Eli! ¡Vuelves a ser rosa! ¡Oh, vaya! Uy. ¡Se mezclaron los colores! Tienes razón, Pato. Ya es hora de recuperar su color. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Perdieron el color! ¿Color? ¡No, no! ¡Todo el cuento está en blanco! ¡Ya nunca volveremos a ver el rosa de Eli, ni el amarillo de Pato, ni el hermoso azul de... ¡Pocoyo, tuviste una idea! ¡Eli, Pato! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¿Pero crees que funcionará? ¡Sí, funcionó! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! Ah, ¡bravo por los cuentos y bravo por una colorida amistad! ¡Adiós, hasta la próxima! La sala de Pato. ¡Hola, Pato! ¡Qué sala tan hermosa! Ahí está el sofá, la mesa, la alfombra y un televisor. ¡Maravilloso! ¡Mira! ¡Llegaron tus amigos! Pato, eso no estuvo bien. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Yupi! Televisor. Radio. Radio, 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 es radio. Teléfono. ¡Ah! Palomitas de maíz. ¡Deliciosas! ¡Hola! Pato, llegaron tus amigos. ¿Dónde está Oruga? ¡La mesa! ¡Está encima de la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡En el sofá! ¿Dónde está Lula? ¡Así es! ¡La Rueda de los Colores!
¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡morado! Bien, busquemos algo morado. ¡Vamos! Algo morado. Bien, veamos las fotos. Una pelota morada. Una sombrilla morada. Un vaso morado. Muy bien. Sigan buscando cosas moradas. Un auto morado. Perfecto. Una berenjena morada. Hermosa. ¿Alguien me puede decir qué es esto? ¡Alienígeno morado! ¡Hurra por el morado! Pato, eso no está bien. Son tus amigos. Me pregunto, ¿dónde estarán tus amigos? No se están divirtiendo mucho. Pocoyo, Pato quiere que te sientes en el sofá. Así es, Lula. Siéntate en la alfombra. Y Oruga se sienta en la mesa. ¡Qué divertido! Ahora todos pueden ver televisión juntos. ¡Vamos a cantar! Pintando con Pocoyó. Hola, Pato. ¡Un pincel! Estás pintando. ¡Excelente! Pocoyó tiene crayolas. ¿Y tú, Eli? ¡Un lápiz! ¡Estupendo! ¿Fruta? ¡Oh! Veo que estás pintando naturaleza. ¡Maravilloso! Hola, pájaro bebé. ¿Alguien puede decirle a Pájaro Bebé qué tiene Eli en la mano? ¡Un lápiz! ¡Así es! ¡Un lápiz! Eli está dibujando con un lápiz. ¿Y qué es eso? ¡Un pincel! ¡Así es! Pato tiene un pincel. ¿Y Pocoyó qué tiene en la mano? Muy bien. Pocoyó tiene un crayón. Pájaro bebé quiere estar en la pintura. Hermoso. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! ¡Sí! Cuaderno. Cuaderno, 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 cuaderno. ¡Es un cuaderno! Paleta. Paleta, paleta.
Maletín. Maletín, 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 maletín. Maletín, es un maletín. Cinco fresas. Una. Oh. Muy bien, Pocoyo. Oh, cielos. ¡Qué dibujo tan hermoso, Eli! Oh, no. Pájaro bebé, no está bien comerse el modelo. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Hola a todos! ¡Es hora de jugar Pulpo Dice! Es la parte del programa en la que todos se levantan y hacen lo que Pulpo diga. ¡Pulpo Dice! ¡Den vueltas! ¡Así es! ¡Den vueltas! ¡Todos den vueltas! ¡Es divertido! ¡Pulpo Dice! ¡Ríanse! ¡Todos a reír! ¡Así es! ¡Ríete! ¡Reírse es divertido! Pulpo dice... ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Caminen todo el mundo a caminar! ¡Muy bien! Pulpo dice... ¡Eso es todo! Pájaro bebé no está tan mal. ¿Qué es esto? ¡Mira los dibujos de tus amigos! Ahí tienes uno con lápiz. Y otro lindo hecho con crayones. Y un hermoso dibujo hecho con pincel. Parece que a Pájaro Bebé le gustan mucho sus dibujos. ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Quisiera pintar algo bello, algo hermoso, con mis amigos, cada uno hace diferente. Puedes usar la paleta y el pincel, lápiz o tal vez prefieras los crayones. La paleta y el pincel, lápiz o tal vez prefieras los crayones. Hola chicos, ¿qué están leyendo? ¡Receta! ¿Y encontraron algo delicioso? Ah.
Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¿Qué se vais? ¡Ah, ya! Necesitas fresibayas, claro. Un momento. ¿Qué son las fresibayas? ¿Qué se vais? Esa cosa es isocio. ¡Ah! Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de fresibayas. Así está mejor. ¡Acá! ¡Acá! ¿Qué se va ahí? Creo que le gustas, Pocoyo. Dice que las fresibayas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Parece un buen sitio para empezar. Estas fresibayas parecen bastante maduras. ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresibayas? Trabajo en equipo. ¿Lo ven? Pocoyo encontró unas fresibayas altísimas mientras saltaba. Que ahora ya están listos para cocinar.
que vinieron muchos amigos para degustar esta fantástica merienda. Pato atrapado. Hola, Pocoyo. Hola. Oh. ¿Qué es esto? ¿Puerta? Sí. Me pregunto qué hay detrás. ¿Creen que Pocoyo debe abrirla y averiguar? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Una puerta al cielo! Eso sí, es poco usual. Vaya, me pregunto qué le pasó al cielo. Creo que Pato quiere seguir viendo al pez. ¿Quién puede decirle a Pocoyo a dónde fue Pato? ¡Atravesó la puerta! ¡Pato, allí estás! ¡Pocoyo te buscaba! ¡Espera! Oh, ¡Pocoyo acaba de irse! ¡Pato! ¡Pato, espera! ¡Oh, cielos! ¡Pocoyo, me temo que acaba de irse de nuevo! Oh, vaya. Es una puerta extraña. Inténtalo de nuevo. ¿Lo viste? Sí, estaba allí. ¡Allí está, de nuevo! ¡Oh, vaya! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Oh, cielos! Vamos, vamos, Pocoyo. No puedes rendirte. Oh, eso suena familiar. ¿Alguien le dirá a Pocoyo quién hizo ese sonido? ¡Pato! ¡Pato!
Creo que tienen razón. Sonaba como pato. Tal vez debas conseguir ayuda, Pocoyo. ¡Eli! Hola, Eli. ¡Pato, pato! ¡Hurra! ¡Lo encontraste! ¿Qué es eso, Eli? ¿Trabajas en algo? ¿En qué cosa tan importante podrá estar trabajando Eli? ¡Ya veo! Eli estaba ocupada en eso. Estaba preparando una fiesta. ¡Qué divertido! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por no rendirse! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El jardín. Hola, Pato. ¡Qué hermoso jardín! ¡Y qué flores tan lindas! ¡Flores! Así es. Son flores. Yo planto. ¿Vas a plantar flores, Pocoyo? Pato dice que si quieres plantar flores, tienes que leer el libro, Pocoyo. El espectáculo de los hermanos alienígenos. Planta. Regadora. Flores. Muy bien. Ah, para que la flor crezca, tienes que plantar una semilla con mucho cuidado. Después, la riegas con agua. ¡Qué bien! ¡Un vaso con agua! ¡Oh, no! También necesita luz. ¡Muy bien, Pato! Pocoyo, ¿no piensas que deberías cuidar tu semilla? ¡Mira, Pocoyo! ¡Está creciendo! ¡Animales! Punto a punto. Hola, Pocoyo. Oh, veo que te estás concentrando en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? Sigamos conectando los puntos.
Ahora sí sabes qué animal es, Pocoyó. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es? Es un león. Es un león. Un león. Un león. Pato, Pocoyó quiere ver tu flor. Flor mala. Calma, Pocoyó. No es culpa de la flor. Pato te dijo que vieras el libro. ¡Flores! Así está mejor. ¿Me pueden decir qué es esto? Es una flor. Una flor. ¡Una flor! ¡Flores! ¡Lo lograste, Pocoyó! ¡Vamos a cantar! Semilla. 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 Regadora. Regadora. Una regadora. Planta, flor, flor, una flor, jardín, jardín, un jardín. Las pinturas de Pato. Hola, Pocoyó. Hola. Eli tiene un balde en sus manos. Oh, ya veo. Está pintando. Es una forma poco usual de pintar. ¿Ah? Oh, ¿qué es eso? ¿Mono? ¿Crees que escuchas un mono? ¿Quién puede decirle a Pocoyó si de verdad es un mono? ¡Es pájaro bebé! ¡Es correcto! ¡No es un simio! ¡Es pájaro bebé! ¡Y miren! ¡También está pintando! ¡Excelente! Pulpo también hará una pintura. ¿Qué pintará? Oh, todavía no sabes. Ya veo. Pato, ¿no pintarás un cuadro? Tal vez sí, tal vez no. Supongo que Pato no cree que pintar es muy divertido. Ajá, hora de la gran exhibición. Ahí está Pájaro Bebé con la comida para la fiesta. ¡Qué delicioso! Y aquí está la pintura de Ellie. ¿Qué te parece, Pocoyó? ¡Hermosa! ¡Poderosa! ¡Ah! Esta debe ser la pintura de Pájaro Bebé. ¿Qué pasa, Pocoyó? ¿Tratas de pensar en palabras que describan la pintura?
Oh, por supuesto. Vibrante, vigorosa, dinámica. Cuidado, pájaro bebé. No te emociones. Oh. Oh, aquí está el buen trabajo de Pulpo. Pocoyob, ¿quieres saber qué es Pulpo? Ah, ya veo. Sí, 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 por supuesto. Dice que es un garabato. Oh. Aquí está la pintura de pájaro dormilón. ¿Qué te parece, Pocoyob? ¿Honesta? ¿Verdadera? Dormida. ¡Pato! Decidiste hacer una pintura después de todo. ¿Podemos verla? Oh, oh, ¿qué? ¡Oh, Pato! ¿Tú pintaste eso? ¿Hay más? ¡Santo cielo! ¿Aún más? ¿Y hay más? ¡Veámoslas! ¿Tú pintaste todas esas? Son sorprendentes. ¿Podrías pintar una para nosotros ahora? Vamos, Pato. A todos les encantaría verte mientras trabajas. ¿No les gustaría ver pintar a Pato? ¡Sí! ¡Pinta un cuadro, Pato! ¿No tienes los materiales adecuados? No es problema. Ten un lindo lienzo en blanco. ¿Tienes sed? ¿Listo? Oh, muy bien, Pato. Estamos listos. Sorpréndenos. Oh, vaya. Pato, en realidad tú no pintaste esos cuadros. Bien, aquí está lo que vamos a hacer. Primero, llevaremos esas pinturas donde estaban. Muy bien. Aquí está un lindo lienzo en blanco. Pruébalo. Oh, bien. No te gusta pintar. ¿Qué te gusta? ¿Flores? Tienes razón. Son hermosas. ¿Por qué no las pintas? ¿No? Pero no hay nada que temer. Miren, Pocoyo dibujó una flor hermosa. ¡Pato, lo lograste! ¡Pintaste un cuadro! ¡Y es espléndido! ¡Es fantástico! ¿No estás contento de haberlo intentado? ¡Hurra por Pato! ¡Hurra por intentar algo nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La mezcladora loca. Hola, Pocoyo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Una máquina. Y es una máquina de aspecto muy extraño y complicado. ¿Qué hace esta máquina, Pocoyo? ¿Una trompeta y un radio? Mezcla. ¿Mezcla? Oh, es una máquina mezcladora. ¿Qué es esto? ¡Vaya! Una trompeta que toca todo tipo de música. ¿Qué les parece eso? ¿Les gusta el nuevo juguete de Pocoyo? ¡Sí, nos gusta! ¡A mí también! Y es una trompeta que cualquiera puede tocar. Inténtalo, oruga. ¡Sí!
¡Sorprendente! ¿Cómo lo llamarás? ¿Un radio? ¿Una trompeta? Bueno, debo decir que es una máquina sorprendente. ¡Hola, Eli! ¡Oh, ya veo! ¿Esperas una llamada telefónica? ¡Oh, y es una llamada importante! Pocoyo, ¿qué hace? Pocoyo, no estoy seguro que sea una buena idea. ¡Oh, vaya! ¡Cielos, un tren! ¿Y rieles? ¡Oh, vaya! ¡Miren eso! ¡Un fonotren! ¡Cuidado! ¡Hay alguien en la carrilera! Eli, creo que definitivamente perdiste tu llamada telefónica. ¡Rápido, Eli, responde! Pocoyo, creo que Eli no está contenta. Pocoyo, ese es el hueso de Lula. ¿Y un resorte? No me digas que vas a... ¡Miren eso! ¡Un hueso rebotador! ¡Es maravilloso! Pero me temo que no para Lula. Pocoyo, tal vez es hora de terminar este juego. ¿Un sombrero? ¿Una torta? ¿Y algunas velas? ¡Otra vez! ¿Qué te parece? ¿Pocoyo debe volver a la normalidad las cosas de sus amigos? ¡Sí! Pocoyo, quizás tus amigos se enfadaron porque tomaste sus cosas sin preguntar. Bueno, sigo creyendo que tu máquina es fabulosa. Y no soy el único, ¿sabes? Tengo una idea. ¿Por qué no invitas a tus amigos a una fiesta de la mezcladora loca? Una en la que no les quites sus cosas. ¿No? ¿Creen que Pocoyo debe dar una fiesta para sus amigos? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¡Muy bien! ¡Habrá una fiesta! ¡Hola a todos! ¿Qué? Y bienvenidos a la fiesta de la mezcladora loca. ¡Con tortas voladoras! ¡Trenes que inflan globos! ¡Árboles parlantes enormes! ¡Y no olviden la máquina de hacer burbujas de helado! ¡Delicioso! ¿Perdona, Pocoyo? ¡Qué fiesta! ¡Y qué alivio! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Pintando caras. Hola, Eli. ¿Qué es eso? Oh, ¿una nueva muñeca? ¿Es hermosa? Son Pato y Pocoyo.
Están dibujando. Ellie dice que deberían dibujar su muñeca. Es perfecta. Tiene una nariz, ojos, dos ojos, orejas, dos orejas y una boca. Bien, hora de dibujar. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenas! Lápiz. Crayón. Pincel. Bien, Ellie quiere ver sus dibujos. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¡Es una nariz! Una nariz. Así es. ¿Alguien puede decirme qué son eso? ¡Ojos! ¡Dos ojos! ¡Ojos! ¡Pobre Ellie! ¿Alguien puede decirme qué es eso? ¡Una boca! ¡Bien! ¡Una boca! ¿Y esas? ¡Orejas! ¡Dos orejas! ¡Orejas! Ellie no parece muy contenta. ¡La rueda de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color del día es... ¡el marrón! Algo marrón. ¿Qué pueden encontrar? Bien, veamos las fotos. Un cofre marrón. Un pincel marrón. Una puerta marrón. Bien, sigan buscando cosas color marrón. Un maletín marrón, perfecto. Una silla marrón, excelente. ¿Y esto? ¿Alguien sabe qué es? ¡Un osito marrón! ¡Muy bien! ¡Hurra por el marrón! Pobre Ellie. ¡Oh! Van a intentar de nuevo. ¿Qué es esto? Es un gran dibujo de tu muñeca. ¡Maravilloso!
¡vamos a cantar! Tan solo un par de ojos no es una cara. Tan solo un par de orejas no es una cara. Tan solo una nariz no es una cara. Tan solo una gran boca no es una cara. Pero si hay dos orejas y una nariz, y si también hay dos ojos y una boca, entonces tenemos una gran cara. Tenemos una gran cara, una linda y completa cara. También hay dos ojos y una boca. Entonces tenemos una gran cara. Tenemos una gran cara, una linda y completa cara. La ducha de Pato. ¡Mira! ¡Es Pato! ¡Hola, Pato! ¿Qué tienes ahí? ¿Jabón? Un cepillo y una toalla. ¿Qué vas a hacer con eso? ¡Oh! ¿Te vas a bañar? ¡Estupendo! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? El jabón, el cepillo y la toalla de Pato han desaparecido. ¿Y ahora cómo va a bañarse? Un momento tranquilo con Pájaro Dormilón. ¿Un gorro de baño? ¡Gorro de baño! ¿Una muñeca? ¿Un teléfono? ¡Teléfono! ¡Adiós! ¡Teléfono! ¡Cielos! Buenas noches. ¿Alguien ha visto el jabón de Pato? Ahí está el jabón. Muy bien, lo encontraron. ¿Alguien ha visto el cepillo de Pato? Él tiene el cepillo. ¿Qué es eso en el monopatín? ¡Es la toalla! Pato está muy enojado porque se llevaron sus cosas. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora es hora de jugar a Pulpo Dice. Es un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, brinca. Así es, brinquen.
equipo dice aplaude. ¡Vamos, aplaudan! ¡Así es! ¡Aplaudan! Pulpo dice, ¡da vueltas! ¡Da vueltas! ¡Así es! Pulpo dice, ¡eso es todo! ¡Oh, no! ¡El cepillo de pato! ¡Y el jabón! Pato, tu jabón está... ¡ahí! Pato está listo para cepillarse. ¡Y listo para secarse! ¡Hurra por los baños! ¡Y las toallas también! ¡Vamos a cantar! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes ahí? Pincel, paleta. Ya veo, estás pintando. ¡Qué pintura tan hermosa! Hola, Eli. ¿Qué haces? Estás tomando fotos. Maravilloso. Hola, pájaro bebé y oruga. ¿Qué hacen? Están haciendo una escultura. Estupendo. Y ahora, un momento tranquilo con pájaro dormilón. Hola, Pocoyo. ¿Una cámara? ¿Un pincel? ¿Una paleta? Pocoyo... ¡Paleta! ¡Adiós! ¡Paleta! Bien, buenas noches. Hola, pato. ¡Miren! ¡Es un museo! ¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Una escultura! ¡Correcto! ¡Una escultura! ¿No te gusta? ¡Oh, cielos!
¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Una pintura! ¡Una pintura, es la pintura de Pocoyó! ¡Pintura! ¿No te gusta la pintura? Oh, ¿Alguien le puede decir a Pato qué son esas? ¡Fotos! ¡Fotos! ¿No te gustan ni la escultura, ni la pintura, ni las fotos? ¡Animales! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyó. Oh, veo que te estás concentrando en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyó, ¿sabes qué animal es? No. Conectemos más puntos. ¿Ahora sabes qué animal es, Pocoyó? ¿Alguien le puede decir a Pocoyó qué es? ¡Un canguro! ¡Un canguro! ¡Canguro! Pato, creo que lastimaste los sentimientos de tus amigos. Tal vez puedas mostrarles cómo deben hacerlo. ¿Qué dices, Pato? ¿Es muy difícil? Eli dice que tu pintura es hermosa, Pato. ¡Todos tienen talento! ¡Hurra! ¡Vamos a cantar! Pinturas, fotos y esculturas, todos están en el museo. ¡Pintura! ¡Foto! ¡Escultura! ¡Cámara! ¡Pincel! ¡Paleta! ¡Pinturas! ¡Fotos! ¡Esculturas! ¡Todos están en el museo! El baño de Eli. ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿A dónde vas? ¡Jugar! ¡Eli! ¡Sí! ¡Ah! ¿Vas a jugar con Eli? ¡Oh! Eli se está bañando con su patito de plástico. ¡Hola, Eli! ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué está haciendo Eli? Se está bañando. Así es. Se está dando un baño. Vas a tener que esperar, Pocoyó. Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué lees? ¡Cuento! Ah,
Parece que Pocoyó quiere contarnos un cuento. Érase una vez un dinosaurio que montaba bicicleta. Estaba feliz, pero empezó a llover y se mojó. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. De manera que su amiga hormiga lo ayudó a secarse. Le gustó tanto que se volvió a mojar. De manera que la hormiga lo ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantó secarse. Y se volvió a mojar. Se secó. Mojado. Seco. Muy, muy, muy mojado. Y seco. Fin. Eli se demora mucho en el baño. ¿Qué estará haciendo? Está jugando con una burbuja. Es una burbuja muy bonita, Eli. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó con qué está jugando Eli en el baño? ¡Con una burbuja! Está jugando con una burbuja. ¿Alguien puede decirle a Pocoyó quién se está bañando ahora? ¡El pato de plástico! ¡El pato de plástico! ¡El pato de plástico! ¡Animales! ¡Punto a punto! Hola, Pocoyó. Veo que te estás concentrando en ese dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyó, ¿sabes qué animal es? No, conectemos más puntos. Y ahora, ¿sí sabes qué animal es, Pocoyó? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué es? ¡Pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Sí! ¡Es un pingüino! ¡Pingüino! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Muy bien! ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Oh! ¡Por fin! Eli está lista para jugar. ¡Ve por ella, Eli! ¡Oh, cielos! ¿Qué estará haciendo Pocoyó? ¿Bañándose? Tienes razón, Eli. Jugar en la bañera es divertido. ¡Adiós! ¡Vamos a cantar! Me estoy bañando, usando el cepillo. Me baño bien y hago burbujas. Me estoy bañando con mi patito. Me tomo mi tiempo, juego con mi amigo. ¡Burbujas! ¡Patito!
me estoy bañando. El misterio de las huellas. Hola, Pocoyo. Hola. Pero, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Siguiendo las huellas de alguien? Me pregunto, ¿quién dejó esas huellas? Son bastante pequeñas. Creo que lo sé. Son exactamente del mismo tamaño que los pies de Pocoyo. ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo a adivinar quién hizo esas huellas? ¡Pocoyo! Son los pies de Pocoyo. Tienen razón. Pocoyo está siguiendo tus propias huellas. ¿Pero qué es eso? Miren, hay más huellas. Y quien las haya dejado no está usando zapatos. ¿Quién dejó esas huellas? ¿Lo sabes tú, Pocoyo? Bueno, ¿dejaste esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo a adivinar de quién son esas huellas? ¡Un perro! ¡Es Lula! Vaya, tienen razón. ¡Fue Lula! A veces dejamos huellas o rastros detrás de nosotros cuando caminamos sobre arena en la playa. Estas son muy misteriosas. ¿Quién o qué se suponen que dejó esas? ¿De dónde? Sí, son redondas. ¡Grande! Tienes razón. Es grande también. Mucho más grande que tu huella, Pocoyo. Pies grandes y redondos. Me pregunto, ¿quién podría ser? Pocoyo, ¿sabes quién podría estar dejando estas huellas? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién ha dejado estas huellas grandes y redondas? ¡Eli! ¡Tienen razón! ¡Es la amiga de Pocoyo! ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Tú sí que tienes pies grandes, Eli! He aquí alguien que deja unas huellas muy interesantes. Hola, Pato. ¿Vas a nadar? Pero, ¿qué clase de huellas son estas? ¡Grandes! ¡Sí! Quien haya dejado estas huellas tiene pies grandes. Aún más grandes que, sí, las de Eli. Y quien quiera que sea, los tiene palmeados. Bien, quien quiera que haya dejado esas huellas, ciertamente no fue un chico, un perro ni un elefante. ¿No crees, Pocoyo? Así que, ¿quién pudo ser? ¿Monstruo? Oh, no, Pocoyo. No creo que pudiera ser un monstruo. ¿Pocoyo? Pocoyo, si solo miras... Pocoyo,
Sé que parece como si el monstruo estuviera muy cerca, pero en verdad no hay necesidad de sentir pánico. Mira, pato, es extraño, ¿no? Las huellas están detrás de ti. ¿Puedes ver quién dejó esas huellas aterradoras? ¿Pocoyó? ¿Alguien puede decirle a Pocoyó qué pies coinciden con esas huellas? ¡Pato! ¡Es pato! ¡Pato! Fue pato todo el tiempo, en sus aletas yendo a nadar. ¡Hurra por Pocoyó! Resolviste el misterio del gran monstruo. ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Dory Dory. Hola, Pocoyó. ¿Qué es esto? Parece como... ¡Oh! ¡Oh! Es extraño. Es de un color brillante y bonito. ¿Quién puede decirme de qué color es? ¡Es rojo! ¡Es correcto! ¡Es rojo! ¡Oh! ¡Ups! Parece que tendrás que atraparlo primero. Pero podría ser difícil. Quizás solo quiere jugar, Pocoyó. Vamos, vamos, Pocoyó. No es tan malo. Sí, comprendo que estés confundido, Poco... Oh, ¿acaba de hablar? ¡Sí, habló! Tal vez alguien debe responderle. ¡Yo! ¿Tú, Pocoyó? ¡Dori, Dori, Dori! ¡Dori, Dori! Es tu turno ahora, pato. No parece estar funcionando. Está mejor así. ¡Oh, cielo! ¿A dónde fue? ¿Creen que regresará si todos le gritamos, ¿dónde estás? Bien, ¿listos? ¿Dónde estás? Una vez más. ¿Dónde estás? ¿Podríamos hacerlo mejor que eso, Pocoyó? ¡Más fuerte! Una vez más. ¿Dónde estás? ¡Sí, Pocoyó! ¡Estaba allí! ¡Ori! 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 ¿Dónde está? Tu nuevo amigo es muy travieso, Pocoyó. Dori, Dori.
¿Será otro amigo? ¡Y otro! ¿Cuántas formas son? Contémoslas. Una, dos, tres. Hola, Eli. Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo, ¿verdad? La danza le habrá dado alguna idea. Me pregunto, ¿qué planea? Parece que tienen una sorpresa entre manos. ¡Qué música tan hermosa! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Y hurra por encontrar nuevas formas para jugar! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!